Como les había comentado, es un placer recibir en Líderes a Marielena Vázquez, presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia y uno de las jóvenes de este gobierno que ha brillado por su trabajo en frente a esta institución. Marielena, gracias por aceptar nuestra invitación en Líderes y por recibirnos aquí en las oficinas de Procompetencia. No, muchísimas gracias a ti, Orlando, por invitarnos y, bueno, venir aquí a Procompetencia, que es tu casa. Tú sabes que muchas veces los funcionarios o los invitados van a los estudios y quizás pocas veces uno tiene la oportunidad de visitar esta institución, una institución pública, y la verdad que ver la organización, la disciplina de los colaboradores y cómo nos han recibido, hablan muy bien también de la dirección que lleva esta institución. Así que te reitero las gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar, Marielena, ¿por qué hace Procompetencia? Muchas veces vemos los titulares en los medios del trabajo de Procompetencia, vemos reformas institucionales que se quieren llevar a cabo desde Procompetencia, pero para los que nos ven, ¿cómo pudiéramos explicar de manera llana qué hace Procompetencia? Bueno, Procompetencia, primero, es un órgano autónomo y descentralizado del Estado Dominicano, creado por la ley 42-08, que tiene como función esencial promover y defender la libre competencia en los mercados de bienes y servicios, para garantizar que la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. En palabras llanas, Procompetencia debe vigilar porque los agentes económicos puedan competir en los diversos mercados en igualdad de condiciones, para garantizar así que los consumidores y usuarios puedan recibir bienes y servicios de mayor calidad a mejores precios. La economía dominicana se ha diversificado bastante. Si nosotros vemos lo que era este país, quizás en los años 80, que era una economía básicamente basada en la agroindustria, pudiéramos decir, pasó a ser una economía de bienes y servicios en los años 80, con el turismo, con las zonas francas, otros servicios. A tu llegada a Procompetencia, ¿encontraste monopolios, posiciones dominantes? Que, por cierto, me gustaría que explicaras ese término, que es un término que establece la propia ley de Procompetencia. ¿Cómo encontraste el panorama, digamos, desde el punto de vista de la competencia en el del libre mercado aquí en la República Dominicana? Una posición dominante puede tener una, o incluso por razones estructurales, naturales, puede tener una posición dominante. Ahora, lo que no puede hacer es abusar de esa posición dominante. ¿Y qué constituye un abuso de posición dominante? Bueno, por ejemplo, impedir que, sin razones justificables, que venderle, por ejemplo, a un agente económico, por ejemplo, estas flores. Una persona que tiene un agente económico tiene un poder de mercado en el mercado de las flores, sencillamente le niega el venderle a un distribuidor esas flores si no le compra el florero, por ejemplo. Y entonces ahí estamos en presencia de una venta atada, que también implica un abuso de posición dominante. Entonces, por ejemplo, el impedir, el establecer contratos de exclusividad, donde, por ejemplo, solo se permite, tú solo puedes vender mi producto. Si tú vendes otro producto, yo dejo de proveerte mi bien. O sea, no te vendo más mi producto. Entonces, ese tipo de conductas implica un abuso de posición dominante. A veces, en muchos años se ha visto, por ejemplo, ese tipo de conducta, que a veces quizás se va a un local de venta de diferentes productos, pero te dicen, bueno, aquí solamente aparece este porque es exclusivo. Si llegara a pasar algo así, si un comerciante, por ejemplo, se encuentra con ese tipo de situación ante un vendedor, o sea, como tú mencionabas el ejemplo de las flores, me encantó ese ejemplo, ¿cómo puede recurrir a Procompetencia para hacer una denuncia, en fin, atacar esta situación? Bueno, lo puede hacer a través del portal web de Procompetencia, www.procompetencia.gob.do, donde hay un formulario en el cual puede hacer la denuncia a través de esa vía, o igual
puede venir aquí a Procompetencia y depositar su denuncia de manera física ante la dirección ejecutiva. Y aquí voy a hacer la distinción, porque somos un órgano sui generis, en el cual existen dos niveles de dirección. Por un lado está el Consejo Directivo, que es el que tengo el honor de presidir, que es el órgano decisor y que funge como una especie de tribunal de la competencia. Y por otro lado está la Dirección Ejecutiva, que es el órgano investigador e instructor de los procesos. Y es ante quien se presentan las denuncias, que puede ser a petición de parte, o sea, denuncia de parte, puede ser de un agente económico, puede ser una persona física también. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una práctica anticompetitiva puede denunciarlo ante la Dirección Ejecutiva o puede actuar incluso de oficio. La Dirección Ejecutiva tiene conocimiento por alguna vía, ya sea por el Observatorio de Mercados que tiene la Dirección Ejecutiva, que se publica semestralmente a partir de información pública disponible, o puede ser también por denuncias en los periódicos y que la Dirección Ejecutiva entienda que hay una afectación grave al mercado y puede actuar de oficio. Puede ser sencillamente porque una denuncia puede actuar la Dirección Ejecutiva de oficio. Pero lo ideal es que se denuncie. Y nosotros, cada vez que tenemos la oportunidad, pues le decimos a las personas, a los consumidores, a los usuarios, a los agentes económicos que se acercan a Procompetencia, porque estamos aquí para, esa es nuestra misión, vigilar que en la República Dominicana haya una libre y leal competencia y que no se produzcan prácticas anticompetitivas. Y si vienen y denuncian acá en Procompetencias, pues facilitan esa labor. ¿Te has encontrado con muchas denuncias en tu periodo de gestión? La verdad es que no. Primero, yo no recibo las denuncias. Al Consejo Directivo llega cuando ya la Dirección Ejecutiva ha investigado, tiene suficientes pruebas y entonces decide ya instrumentar el proceso. Viene entonces cuando ya ella debe solicitar al Consejo Directivo la admisión a trámite de ese proceso. Y si el Consejo Directivo dice que sí, que efectivamente ve que tiene suficientes indicios, entonces lo admite a trámite y comienza entonces, llama a audiencia, porque se celebran audiencias, instruye el proceso y hay dos audiencias, una de prueba y otra de fondo. La de prueba puede extenderse cuantas veces sea necesario para edificarse suficientemente. Y luego la de fondo, que es la de presentar conclusiones, y ya el expediente queda en estado de fallo. O sea que funciona realmente como si fuese un tribunal de la competencia. Entonces no hemos recibido tantas denuncias. De hecho, el primer caso que se sancionó fue al poco tiempo de asumir la gestión, que fue por entrega de información falsa a la Dirección Ejecutiva. Luego pasó aquí al Consejo un caso de competencia desleal en un mercado regulado, en el cual no lo admitimos a trámite, por entender que no había, primero, que no era competencia de Procompetencia, porque se refería a un mercado regulado, y por otra parte, también no había una afectación al interés público económico, y el Consejo Directivo estableció el criterio de que para admitirse a trámite debe haber una afectación al orden público económico. Muchas empresas, quizás empresarios, pueden pensar que Procompetencia es un cuco. Bueno, me van a caer arriba si yo hago esto, hago lo otro. Y yo particularmente, ya tengo una opinión personal, veo a veces que muchos empresarios quieren tener o un monopolio, no quieren que se cree una competencia, si se crea se la comen o la compran. Y a veces hasta veo, es verdad que estamos atados, atados quizá no es la palabra, pero estamos suscritos a varios acuerdos internacionales para fines de importación de productos, por ejemplo, tenemos el ERECAFTA, tenemos, en fin, y tenemos oportunidades quizás de traer o tener acuerdos comerciales con otros países y pudiéramos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, importar productos que sabemos que el país necesita. Sabemos que el país necesita. A veces necesitamos carne, necesitamos hasta cerdo. O sea, y aquí todo el mundo a veces se pone, porque a veces hasta usan
digamos, una falacia de querer blindarse bajo el tema de la agricultura local. Estoy poniendo un ejemplo particular para llegar a lo siguiente. ¿Cómo Procompetencia, aparte de su rol de las denuncias, de servir, como tú bien dices, como tribunal, promueve la competencia en el país? O sea, la libre competencia, que realmente aquí se pueda competir. Si alguien quiere montar una empresa de X producto, pero ya hay 10, pueda participar en el mercado, que no existan barreras de entrada. O sea, ¿cómo puede promover? Baja un punto muy esencial en el cual yo he hecho mucho énfasis. Porque Procompetencia tiene dos funciones esenciales. Promover y defender la libre competencia. En la función de promoción de la competencia va el tema de capacitar y formar en temas de competencia y lo que se denomina también abogacía de la competencia. Y por otra parte está lo que estábamos hablando, que es la defensa de la competencia, que son las sanciones. En la mayoría de los casos, la gente conoce a Procompetencia, o conocía más bien a Procompetencia, por esa labor de defensa de la competencia, que es la que más conocida. No obstante, a mi juicio, una de las labores más importantes, y de hecho el día a día de Procompetencia, es esa otra función a la que tú te refieres, que es la de abogacía de la competencia, dentro de la cual se encuentra la promoción de la competencia, que es un mandato de la ley. Y nosotros, de hecho, esta gestión nos hemos centrado nuestra gestión en la promoción de la competencia, en la abogacía de la competencia. Ha sido uno de los ejes fundamentales. Son, obviamente, la defensa de la competencia es un eje esencial, pero le hemos dado mucho calor al tema de la abogacía de la competencia. Y por un lado, hemos hecho múltiples capacitaciones, encuentros, talleres, y cada vez hacemos mucho énfasis, sobre todo al empresariado, para que entienda que Procompetencia no es su enemigo, Procompetencia no es un cuco, como tú decías. Al contrario, Procompetencia es el mejor aliado de todo el que produce, compra y vende en la República Dominicana, porque la función esencial de Procompetencia es garantizar que puedan competir en igualdad de condiciones. Y en esa labor de abogacía de la competencia, Procompetencia hace una función muy, muy, muy importante, que es evitar que desde las normativas que cursan, bueno, en el Congreso Nacional o también en los sectores regulados, los reglamentos, resoluciones, decretos, todo lo que pueda, normativa, que pudiera tener alguna afectación en la libre competencia y generar barreras normativas, que son las más difíciles de sortear, pues Procompetencia interviene a través de los informes de abogacía. Y en esos informes de abogacía, pues Procompetencia hace un análisis desde la perspectiva de la competencia y hace recomendaciones para que no se generen esas barreras normativas. Ahora bien, tú te referías al tema de los agentes económicos que normalmente no quieren competir. Y esa es, yo creo, la conducta casi natural de todo comerciante. No obstante, la competencia es saludable para los agentes económicos, es saludable para la economía. ¿Por qué? Porque hace que los agentes económicos se esfuercen por ser cada vez más productivos, por ser cada vez más innovadores. Y eso hace que cada vez puedan tener productos diversos y que se esfuercen para captar al cliente, para que su producto sea el mejor. Y eso ayuda al Estado, porque además crea mayores fuentes de empleo y mayor productividad, y con esto, pues mayor eficiencia económica. Entonces, es un cambio de perspectiva, de que se entienda realmente que la competencia es buena para todos. Es buena para los agentes económicos, es buena para el Estado, es buena sobre todo para los consumidores. Si tuvieras, por ejemplo, mencionar un país que haya avanzado, por ejemplo, en ese aspecto, en Estados Unidos la regulación de la competencia es muy fuerte. Y vemos a cada rato noticias de, ya sea de medios de negocios o económicos, como por ejemplo ahora mismo se está centrando en regular las empresas tecnológicas, que evidentemente, para usar tus términos, han tenido posición dominante, pero quizás abusan de su posición dominante.
Y vemos como allá, por ejemplo, esa regulación es bien estricta y de alguna manera el Estado busca que se regule y que se pueda permitir la libre competencia. Pero si tuviéramos que mirar algún país de la región que tú puedas decirnos, mira, este país ha avanzado, por lo cual evidentemente nosotros estamos avanzando y podemos avanzar, porque a veces la gente cree que nosotros, quizá por ser un país pequeño, un país con una cultura enraizada de querer el empresario tenerlo todo, pero si tú pudieras decir, mira, este país hemos lo evaluado, hemos estudiado, y nosotros vamos, por ejemplo, en ese camino, ¿qué pudieras comentarnos? Bueno, mira, con relación a los Estados Unidos, bueno, tú sabes que ahí es donde surge el derecho de la competencia, la ley Sherman, 1890. Y bueno, el presidente Biden, desde que asumió la presidencia, una de sus primeras disposiciones fue precisamente en relación a la libre competencia. O sea que en los Estados Unidos... el tema de la libre competencia, del libre mercado, porque lo que viene a garantizar la libre competencia es justamente eso, el libre mercado, pues es un paradigma, yo creo que en el mundo. Pero si fuésemos a comparar a la República Dominicana con un país, y tú dices, muy bien dices, el tema de que es la excusa que normalmente se emplea para decir que por ser una economía pequeña es normal el monopolio, los duopolios, oligopolios. Bueno, tenemos el ejemplo de Costa Rica, que incluso recientemente entró a la OCDE. Y uno de los parámetros esenciales para entrar a ese organismo tan importante, ese organismo internacional, es el tema de competencia. Vamos a hacer un paréntesis. Explica ese organismo, en qué consiste, para que los que nos ven puedan entender. La OCDE es la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico. Es un organismo internacional que vela por el bienestar económico y social de todo el mundo, ¿verdad? Y sobre todo se fundamenta en la revisión de normativa de las políticas públicas de los diversos países. Para entrar a ese organismo internacional hay que cumplir, o sea, debe darse ejemplo de cumplimiento, de buenas prácticas, de políticas públicas conforme a los principios de ética, a los principios de libre competencia. Y ese organismo internacional, Costa Rica, que es un país pequeño como nosotros, es parte de ese organismo internacional y en términos de competencia es un modelo para la región. Y de hecho fue uno de nuestros examinadores en el examen del peer review. Entonces, y porque en este examen, es un examen que lo hacen nuestros pares, agencias de competencia homólogas, a partir de un informe que realizan consultores de la OCDE financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. En tu opinión, como presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, pero también como abogada especialista en estos temas, como mujer joven también, que ves la perspectiva social de la competencia, ¿entiendes que la tecnología y la innovación han permitido que la competencia pueda fluir en una sociedad? Por ejemplo, antes República Dominicana podía tener 3 o 4 bancos importantes. Hoy día con el fintech vemos una cantidad de herramientas, digamos de banca digital o de financieras digitales, que quizás han diversificado esa industria. Y así podemos dar otros ejemplos. ¿Tú entiendes que esto ha permitido o ha incentivado la competencia? Sí, claro que sí. Además, permite también que las MIPYMES, que muchas MIPYMES tengan la posibilidad de incursionar en otros mercados, porque la tecnología, obviamente, personas que hacen, por ejemplo, artesanías en diversas partes del mundo pueden vender sus productos a partir de estas plataformas digitales y hacerlas llegar a prácticamente a todo el mundo. O sea que sí, ha sido esencial para lo que es la libre competencia y el desarrollo económico en sentido general. Pero debo decir que los mercados digitales son uno de los grandes retos
que tiene la competencia y que tienen las agencias de competencia. Y de hecho es el gran tema en este momento, el tema de esos gigantes tecnológicos y cómo establecer el mercado relevante en esos mercados tecnológicos. Ese es el tema ahora que está en la palestra, es el tema de discusión, porque antes, por ejemplo, para establecer el mercado relevante, el tema era el precio, pero ahora con los gigantes tecnológicos ya no necesariamente es el precio, porque muchas de esas plataformas, por ejemplo, no tienen ningún costo. Tú pagas con tu información personal. Entonces, es un tema que está ahora, es el tema en la palestra de y de análisis, de estudio en materia de libre competencia. De hecho, qué bueno que mencionas lo del precio. Porque hay, es algo interesante que en sectores, sobre todo de servicios, hay quizás acuerdos no escritos de, por ejemplo, un porcentaje de una comisión en un sector que es intermediario de servicios. Y quizás se ha visto que eso, de alguna manera, los mercados o las industrias como que se han puesto de acuerdo de manera, yo digo que no escrito, porque no hay algo formal que te diga, bueno, si tú eres, por ejemplo, una agencia de publicidad, Y tu comisión por la intermediación es un 20, un 25%. ¿Tú crees que eso habla bien de esas industrias que, de alguna manera, independientemente de que, bueno, hay tres, vamos a suponer ese mundo de las agencias de publicidad, hay 10 agencias, pero entre ellos se entienden con ese tema? ¿Tú crees que se debe desregular ese tipo de precios por servicio para que la competencia pueda fluir o que alguien quiera venir imponer una posición? ¿Qué tú opinas de ese tema? Tú sabes que en principio, la fijación de precios es contraria a la libre competencia y de hecho es una de las conductas que se sancionan como una práctica concertada, porque la idea es que el precio sea a partir de la oferta y la demanda y no debe haber acuerdos entre los agentes económicos o quien presta, prestadores de servicios, para establecer el precio. El precio debe fluir en el mercado para que los consumidores y usuarios puedan tener la posibilidad de elegir qué bien o servicio van a finalmente asumir, van a comprar, van a contratar, ¿no? Entonces, en principio, ese es un tema que la fijación de precios en temas de libre competencia es una conducta prohibida y de hecho se entiende como una práctica per se en derecho de la competencia, que en sí misma está mal. Bueno, es un punto importante, por eso hice la pregunta precisamente. Pero es importante tener eso en cuenta, porque a veces quizá ocurre mucho y es bueno que se aclare aquí. Claro, eso es contrario a la libre competencia. Claro que sí. Claro. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con María Elena Vázquez, presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia. Al regreso vamos a hablar de las modificaciones a la ley de Procompetencia y de un examen que recientemente fue hecho para medir nuestras capacidades institucionales en materia de competencia. Continuamos conversando con María Elena Vázquez, presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia. María Elena, vamos a hablar ahora del marco legal de Procompetencia. Y precisamente esta semana presentaste aquí en la República Dominicana este informe, que es el resultado del examen Interpares sobre el derecho y política de competencia en la República Dominicana, precisamente con la OCDE que mencionabas anteriormente. Es un organismo muy importante y ya explicaste bien su naturaleza, su importancia, y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles fueron estos resultados de este examen? ¿Cómo queda la República Dominicana luego de esta evaluación y qué retos nos quedan por delante? Bueno, la República Dominicana, debo decir que ese examen es el que haber sido escogido para que se realizara ese examen desde ya es un privilegio. Porque muchos se presentan, pero no pocos los escogidos. Y la verdad es que eso es una muestra de confianza en el país.
por parte tanto de la OCDE como del Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad es que es un examen, es una herramienta sumamente importante porque hace un análisis a toda la normativa de las políticas públicas en materia de competencia. Pero a partir de un levantamiento que realizan los consultores de la OCDE y el BID y de un informe que realizan, pero quienes hacen esas recomendaciones son nuestros pares, las agencias de competencia de la región. Y para eso nosotros estuvimos en Ecuador, en Quito, Ecuador, en septiembre, y ahí duramos 3 horas haciéndonos preguntas, nuestros pares. Los examinadores fueron Chile, México y Costa Rica, y luego que todos los a las agencias de competencia de la región. Luego nosotros salimos y ellos hacen unas evaluaciones, unas recomendaciones puntuales para mejorar nuestras políticas de competencia. Fuimos felicitados por tanto por nuestras agencias homólogas, nuestros pares, como por el BID y la OCDE, y al mismo tiempo nos dieron recomendaciones que son sumamente valiosas. Sobre todo, y te voy a hacer referencia de algunas, el tema de los plazos. Nuestros plazos, el plazo de prescripción y de caducidad que establece la ley 42-08 son muy breves. Hacen prácticamente imposible que Procompetencia pueda cumplir con su misión. Tiene un plazo de prescripción de apenas 1 año y un plazo de caducidad de 12 meses para realizar las investigaciones, que con casos tan complejos como los temas de prácticas anticompetitivas, es casi imposible realizarlo. Igual establece el tema de multas más disuasorias. Las multas que tiene que establece la ley 42-08 son multas basadas en salarios mínimos, por lo que la multa más alta que puede establecer Procompetencia es de unos 48 millones de pesos, que puede verse mucho dinero para ti, para mí, para una persona común y corriente, pero para esas grandes empresas es realmente no es nada. Igual también el que se establezca las conductas verticales. Nosotros, nuestra norma solo establece las conductas horizontales, dígase prácticas anticompetitivas entre agentes económicos de una misma cadena, no así entre los diversos eslabones, por ejemplo, productor, distribuidor. Entonces, el establecimiento de estas prácticas verticales en la ley sería de mucha utilidad, sobre todo en economías como las nuestras. Igualmente, la incorporación del control de concentraciones, que es sumamente importante y que en muchos casos ha sido mal vista, pero que ya estamos en una aldea global, donde los agentes económicos del país ya no están solos. Aquí cualquier agente económico, cualquier empresa multinacional puede venir e invertir en la República Dominicana, y si no hay un control, no hay umbrales, puede sacar a cualquier empresa del mercado sin ningún control. Y eso, pues, son de las recomendaciones que ha hecho que ha surgido de este examen interpares. Y el reto, bueno, la implementación, porque si esas recomendaciones solo se quedan en esta impresión o se quedan en la gaveta de acá de Procompetencia y no se implementan, pues de nada sirvió todo este esfuerzo que tenemos tenemos más de 1 año, primero casi 1 año batallando se hiciera el examen, y 1 año de trabajo en el levantamiento de todas estas informaciones. Entonces el reto es implementar estas recomendaciones, poder tener una nueva ley de defensa de la competencia que haga los mercados en la República Dominicana más competitivos, que mejore en definitiva el quehacer también de nuestra institución. ¿Algún otro aspecto que propones de modificación de la ley 42-08, que como bien dices, es una ley que ya tiene 16 años, pero se implementó quizás hace 7 años más o menos? En el 2017. En el 2017, ¿qué otros aspectos pudiéramos considerar?
a ser modificados en la ley. Bueno, también la incorporación de los programas de clemencia, que han sido muy útiles en otros países para poder tener información y poder sancionar las prácticas anticompetitivas. Bueno, también el tema, mejorar el tema de las garantías. Recuerda que esta ley es una ley preconstitucional, es del 2008, la constitución es del 2010. Y ese simple hecho hace que sea necesario, pues, una revisión de la normativa para ajustarla a esa normativa constitucional y a muchas otras leyes que han sido aprobadas y que ya se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico, que han traído consigo modificaciones, como por ejemplo a la ley 42-08, como por ejemplo la ley 103-07, que incorporó modificaciones también a esta normativa. O sea que realmente es una normativa, todas las agencias de competencia, casi en todos los países del mundo donde hay leyes de competencia, ha sido necesario modificar. Y lo que hablábamos ahorita, el tema de los mercados digitales, Procompetencia debe tener alguna herramienta para poder intervenir en estos mercados. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, lo que es la cultura de la innovación, una serie de prerrogativas modernas que nuestra sociedad debe de tener, las academias juegan un rol importante. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la cantidad de patentes que se registran en la República Dominicana de, digamos, origen dominicano, estamos muy atrás en ese sentido. Y a veces he visto que ya algunas universidades se han puesto la pila en promover que se creen patentes, han creado centros de registro de patentes, de innovación. Y yo te pregunto si tú entiendes que, por ejemplo, las academias pueden jugar un rol en fomentar la cultura de la competencia de cara de que las nuevas generaciones puedan irse abriendo, a abrir la mente a que esto no es un terror, no es algo que pueda ir en contra de una buena práctica empresarial, de una práctica de emprendedurismo. ¿Cómo tú crees que realmente se puede aportar hacia esa cultura? No creo. Estoy convencida de que la academia juega un rol fundamental en la creación de una cultura de libre y leal competencia. Y por eso, desde que asumimos aquí en Procompetencia, hemos estado trabajando con la academia, hemos suscrito varios acuerdos interinstitucionales con, por ejemplo, con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con la Universidad Católica de Santo Domingo, con la Escuela Nacional de la Judicatura, también con el Tribunal Constitucional a los fines de formar en temas de competencia. Tenemos borrador de acuerdo con la UAS, con la Católica, con CATEVA. Y así hemos trabajado, y de hecho hemos hecho múltiples talleres de formación y hemos hecho acercamiento con las universidades y con el propio Ministerio de Educación Superior y con las asociaciones de rectores, las asociaciones de universidades, también para a los fines de lograr que se incorpore la asignatura de Derecho de la Competencia en los pensum. Y de hecho hay varias universidades que ya ahora en la revisión quinquianual, que es un proceso en el que se encuentran las universidades, han incorporado el derecho de la competencia, en algunos casos como asignatura obligatoria y en otros casos como asignatura optativa. Pero también nosotros este año lanzamos un concurso que se llamó Escribiendo por la Competencia, que es uno de los que nos ha dado más satisfacción, en el cual 197 estudiantes de todo el territorio nacional escribieron por la competencia. Y eso es un hito, porque en un país donde esa asignatura no es una asignatura obligatoria, lograr que 197 estudiantes de todo el país se inscribieran para escribir por la competencia, para mí es uno de los grandes logros que nosotros hemos tenido acá en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Igualmente, hemos también lanzado el primer anuario de Derecho de la Competencia para crear doctrina en temas de competencia. Y en ese primer anuario, pues, escribieron figuras como José Carlos Laguna, escribió, por ejemplo,
William Covasi, que es uno de los grandes referentes en materia de competencia, escribió, bueno, hubo una entrevista a Frederick Jenik, que estuvo acá el lunes, que es el presidente del Comité de Competencia de la OCDE, y también escribieron pues expertos nacionales e internacionales. E igualmente lanzamos el tema de diálogos de competencia, que lo realizamos acá en la sede de Procompetencia una vez al mes, con la finalidad de que este sea el centro desde donde surja el análisis, la investigación, la conversación, el diálogo que debe existir entre Procompetencia y los diversos actores de la sociedad dominicana sobre la libre competencia. Entonces hemos estado trabajando mucho en los temas en la formación sobre libre competencia. Hemos trabajado con las MIPYMES, con los agentes económicos, con las asociaciones empresariales, de cara a que la sociedad en su conjunto conozca qué es la libre competencia, qué hace Procompetencia, cuáles son las prácticas anticompetitivas, cómo realizar las denuncias, por qué es importante la libre competencia y cómo beneficia la libre competencia a todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas. ¿Cómo quiere ser recordada María Elena tras su paso por Procompetencia? Como una persona que dio todo de sí para aportar, crear institucionalidad y mejorar la libre competencia en la República Dominicana. Por eso te auguramos éxitos en la continuidad de tu gestión. Llevas apenas 2 años, todavía queda un camino por recorrer, es mucho lo que se ha avanzado, como podemos ver en esta conversación. Esperamos la modificación de la ley 4208, que yo sé que tienes esas grandes ideas, aparte de los informes, este examen, y también sabemos que el presidente Abinader es una persona comprometida con el fomento y el desarrollo de la competencia, y esperamos continuar verte en la administración pública. Sé que eres una persona con mucho futuro también en este rol de servidor público, igual que tu familia. Es una familia que ha hecho grandes aportes a la República Dominicana. Tu padre, el ministro de Interior y Policía, don Jesús Chubás, que es una persona que nosotros queremos y estimamos mucho también. Y es un honor poder compartir este rol con una joven como tú. Así que muchas gracias por recibirnos aquí en Procompetencia. No, gracias a ti, esta es tu casa. Gracias. Hemos conversado con María Elena Vázquez, presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, en esta interesante entrevista. Será hasta el próximo domingo.